Hello, Reina. How are you today? Okay, bueno, lo voy a decir ahorita, pero veo que pocos han entrado. La encuesta la vamos a comenzar a las 7:20. A esa hora está programada. Vaya, voy a comenzarles a presentar, pero cabal a las 7:15, más o menos nos vamos a comenzar a preparar. Ustedes con su información, como yo les había explicado la vez pasada, es de una técnica de copia y pega, o sea, de que tienen que tener toda su información a la mano, su nombre completo, su cuenta con la que ingresaron a esa plataforma, el usuario, ¿verdad? Y el número de inicio, que me parece que el número de inicio. Entonces, vamos a jugar con los datos que están ahí en el, que han mandado de enlace, ¿verdad? Que por cierto, déjenme ponerlos listos. Es larga la encuesta. No es corta, pero es importante que que se llene bien y que todos la llenemos juntos. ¿Dónde está esto? Ajá, ahí está el link. El mismo enlace para todos, teacher. Buenas noches. Good night. El enlace está en el grupo. Porque me mandaron uno a mi privado también. Vaya, vea usted, porque ahí en el grupo ha mandado Entra. el enlace que es. Permítanme. El primero es del video. ¿Ah? El número uno es del video. Y el enlace para tomar la encuesta es sí, es el que está más abajo. Entonces, bueno, ¿qué le voy a explicar entonces cuando lleguemos a? Solo vamos a hacer 10 minutitos en clase y luego le voy a dar unas cuantas sugerencias, porque si no puedo explicar ahorita, más que no han entrado todos.
a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar. Ok. The today's the topic is the literal adjectives to describe workplaces. But the you know that the last day is the review of the unit. In this case, the review of the unit number 4. Okay, as you see, unit 4, addresses and places. Okay, how to use prepositions? Okay, we saw the preposition of places, and we saw on, in, and at. When we studied this, we said that we use on when we mention the avenues or streets or the expression on the corner. We use in when we mention countries, cities, and in this case, in the park, in the neighborhood. En el video que vimos ahí decía, ¿verdad? Que en uno de los videos, porque yo les mandé un video después del propio día de la clase, como para reforzar el tema, decía que era espacios más generales, más abiertos, más extensos. ¿Ok? Y at era espacios más específicos y que indicaban una localización. Okay. Eso es lo que decía el video. Okay. As you see, at the meeting room, at work, at the bank. Pero además de eso, yo les di una clave para no confundirse cuando usaban in and at. Porque at indica una localización, indica la institución en sí, ¿verdad? Pero in significa que usted está ubicado ahí en adentro. O sea, usted está enfatizando que está en el lugar, o sea, adentro. Porque at no importaba dónde usted estaba. Podría estar inclusive en el parqueo, afuera en la puerta esperando, ¿verdad? Entonces, at no especifica, no es una que usted tiene que pensar que está adentro, sino que está en el lugar, cualquier punto del lugar, ¿verdad? O sea, dentro, fuera, como institución. Y aquí en sí, usted está adentro del lugar. Esa es la diferencia mayor, ¿ok? Entre in and not. Ok, continue. Let's see if we can do this. Yes, we can. Ok, what you do here is how to use preposition of place. Use the correct preposition. Ok, number one, his house is, what do you say, in, on, or at? In. ¿Todos están de acuerdo que es in? On. Porque es in, Zulma dijo in, ¿verdad? ¿Por qué dice in, Zulma? Strip, este, corríjame ahí, ¿qué significa strip? Calle. Ah, pues no, me equivoqué. Es on. On. Number two, the space, the 10th floor. What is the correct?
Vaya, cuando mencionamos pisos en un edificio, yo les expliqué en la clase, no está ahí en el manual, porque esa captura que les acabo de explicar es del manual. No está en el manual, pero yo les expliqué que cada vez que nos referíamos a pisos en un edificio se usaba In es ahí, creo. In No. on the Ah, table, at. well, Ajá. at On. on on. Okay, hay algunas cosas de que tienen su explicación, podemos decir contextual o explicación gramatical, pero hay cosas que sí ya son fijas, que sí se usan y es más fácil aprendérselas. Vaya, por ejemplo, si estamos hablando sobre una calle, sobre una avenida, ya sabemos que es on, ¿verdad? Y si estamos hablando de un piso en un edificio, también, hay que grabarnos que es on. Ok, alguna parte de que indique que está en una fase de que está de plantas. Ok, floor. Number three. Deborah's sister works. On. No te ¿Por sabes qué tal porque está porque en lo dice del que uno. es on? Usted dice, Jaime, que es at. Yes. ¿Por qué es at? Porque lleva el número de la dirección exacta. Cuando lleva un número, dijo que era at, si no mal recuerdo. Sí, es la dirección exacta, ¿verdad? Exacto, porque la calle se llama Main, pero entonces, ¿qué es este número? Es el número de la casa o del local. Entonces, dirección completa es at. Vaya, esa es otra de las cosas. Si son direcciones completas, at. Solo calles, on. Ok, number five. It's space 18 con Pablo Street. Ah. At. Number five. Imelda, ¿estás en inglés? At. Ah, ¿verdad? Si nosotros vamos a decir que trabaja en tal lugar, es at. Si es nombre propio. No, en ese caso es study, estudia en tal lugar. Pero aún así, fíjense de que siempre se usa at, aunque no diga nombre propio en ese contexto. Porque estudia en, no está dando diciendo que está ubicado allí, ¿verdad? No, que estudia. Es una institución en la que estudia. Entonces siempre va a ser at. Aunque no diga nombre propio en ese contexto. ¿Ok? Pero at, nombre propio, con seguridad vamos a usar at cuando mencione el nombre propio del lugar. ¿Ok? Mr. Edwin Escobar Works. In. Le está dando a usted la idea de que la persona está ubicada adentro. Es at. Sí. At. Adiós. Ajá, es at. Es at, porque estamos hablando de la institución, ¿verdad? Works at the hospital. Mr. Valladares offices. On. On. Okay, that's it. Vaya, solo este ejercicio vamos a hacer ahorita y vamos a comenzar a explicar. Usualmente yo comienzo a cabal a la hora, va, pero en ese caso, como ustedes son principiantes, primera vez que la van a hacer, pues me voy a tomar mi tiempo. Lastimosamente no han entrado todos, no sé cómo voy a hacer con los que no han entrado. ¿Qué es por Mónica? Sí.
Vaya, entonces lo que van a hacer ustedes es en el WhatsApp copiar la información. Copiar la información, vaya, digamos, ustedes ahí tienen la notificación y ahí tienen la información, toda la información. Entonces la van a copiar van a copiar ese, ¿cómo se llama? Todo el mensaje y lo van a poner como que lo van a reenviar. Cuando lo reenvíen, ahí ya pueden ustedes copiar y pegar. No sé si me entienden. Sí, lo vamos a seleccionar y lo vamos a Ajá, copiar. lo van a copiar, seleccionar y copiar es ¿Dónde la lo vamos a cosa. pegar? ¿Dónde Pero lo no vamos es, a pegar? que lo van a enviar, ¿verdad? Sino que solamente No, lo van solo a para pegar. copiarlo. Lo Ajá, van a solo pegar lo. en el ordenador. Vaya, Pero y creo que cuando allí. lo abren, yo lo acabo de compartir en el grupo de regreso. Vaya, en eso estoy hablando de los que solo tienen cel. Los que tienen computadora no hay problema porque solo abren el enlace en la computadora y ustedes copian ahí todo lo que quieren, va. La cosa es en el celular. Digo que yo en el celular lo acabo de poner. Entonces, ¿cómo lo hizo Marco? Ahí puse, solo Los. pegué el link de regreso, ¿sí? Y ahí si Pero lo ¿dónde toca, lo le va a abrir el compartí? navegador normal en el teléfono. ¿Ves? Aquí está la encuesta, ¿ves? No sé si se No, alcanza a ver. pero estoy hablando de los datos. Ajá. Estoy hablando de los datos del curso. Teacher, Son los que están arriba. O sea, de los Agarró datos. Estoy también hablando del soy. dato de curso porque aquí es ideal que usted copie y pegue para que no se equivoque en ningún número. Sí, pero ¿a Sí, dónde lo vamos pero a el pegar? teléfono es bien fácil. Vaya, solo esa es una técnica. Yo sé que varios de ustedes lo tienen su forma, pa, pero les digo porque siempre así lo hemos hecho. Lo copiamos todo el mensaje y lo pegamos como que vamos a enviarlo, pero no lo enviamos, sino que ahí Pero mismo ¿a dónde lo vamos a pegar? Es mi pregunta. como que lo va a enviar. Digamos que usted lo copia y lo pone como que lo va a enviar a, digamos, a otro compañero, pero no lo envía, sino que Ajá. ahí, y allí usted está copiando la información. Teacher, y al abrir el link que nos ponen, ¿me permite abrir de un solo la encuesta? Sí, pero yo le estoy hablando de la información del curso, datos del curso, de eso estoy hablando ahorita, no de la encuesta. Ah, Para que datos. ustedes solamente copien y peguen. Vaya, entonces vamos a comenzar, vamos a abrir el enlace todos de la encuesta y yo les voy a ir proyectando el video aquí. A todos tienen el video, pero ustedes solo tengan la encuesta. Y tengan los datos del curso donde van a ir copiando y pegando. Cada quien a su manera. Yo les acabo de explicar una, la del cel. La de la compu es más fácil, ¿va? Porque como abre usted el enlace y tiene ventanitas. Lo puedo hacer desde otro teléfono que no es mío para ir viendo aquí en pantalla lo que usted va compartiendo. Sí, lo ideal es que le quede de tal forma tan accesible a que solo vaya copiando y pegando. Ese es el Bye. propósito. Vaya, tienen que estar presentes todos en esta encuesta. ¿Están presentes? Por favor, enciendan la cámara para ver si están presentes. Vaya, me faltaron tres estudiantes. Me faltó bueno, ya voy a ver, yo le voy a mandar mensaje. Vaya, entonces voy a ir, vaya, solo para verlo, si gustan, ya, no mucho, ya, quité la cámara. Voy a compartir el video y de acuerdo al video yo les voy explicando y ustedes lo van haciendo.
Sub bendito, dije yo. Vaya, permítame que yo lo tenía abierto, pero vamos a ver si lo cerré porque no lo tengo tan abierto. Vamos a ver, voy a volver a abrir entonces. Vaya, vamos haciéndolo todos juntos, no se me vayan a adelantar ni a atrasar. Sí, vamos a movernos de punto a punto solo hasta que todos lo hayan llenado. Ok, por eso les digo, no se me vayan a adelantar. Porque si alguien no lo puede hacer, yo necesito detenerme para que lo haga esa persona. Entonces no puedo irme adelantando. Ok, tengan paciencia, por favor, no se adelanten. Vamos a ir haciéndolo paso a paso todos. Vaya, a este punto todos tienen ya la encuesta en sus dispositivos, ¿verdad? Sí. Vaya, vamos ahorita al primer dato. Vaya, el primer dato que vamos allá a ingresar es el número de orden de inicio, ¿verdad? Cópienlo y péguenlo. Yo lo pegué ahí en el grupo, teacher, para que lo agarren fácil. Sí, no, sí, ahí está la información. Ya ahí lo mandaron en el mensaje. Porque en Cell cuesta seleccionando todo el mensaje y copiar el número, más fácil así. Vaya, copió y pegó ya. No. Es No, todavía no. No, sí, Vaya, teacher. vaya Yo no ahorita. lo hago. Vaya, vamos a tomarnos el tiempo para que cada quien lo haga. Ya supo cómo hacerlo, Reina. Tengo una Para poner. pregunta. Lo que pasa Vaya. es que cuesta estar borrando Si todo. usted no, es que no tiene que borrar nada, solo tiene que marcar con su dedo, con la yema de su dedo, marca exactamente el número. Prueba, ya va a ver, posiciónese desde el 2 que comienza el número y con la yema Si es que cuesta. presione y se mueve hasta que termine el 3. Y ahí cabal tiene el campo marcado, pone copiar y ya está listo para Teacher, copiar. yo puse el número completo en un mensaje y aparte. Es bien fácil de copiar en el grupo. No, pues sí, pero Este número. es que en el grupo está, Marco. Ya está ahí porque ahí está en el mensaje. Pero ahí es lo que le tengo que Por seleccionarlo en el eso mensaje. solo lo presiona y sale pegar. Se mete a la Sí, ahí imprenta está. y allí pone. Es que allí como lo mandó Marco, ya solo lo presiona y ya le da pegar, nada más. Copiar y pegar. Sí, también, ¿verdad? También Yo lo así. estoy haciendo en la computadora, mejor lo busqué en el enlace y lo estoy copiando Es que en del la otro. compu es más fácil. Y ahí lo voy a hacer.
Ya, Reina. Ya. Va, lo puede ir haciendo así como, pero se puede ir haciendo así de los datos del curso. Con la yema del dedo solo se posiciona uno en el primer número y corre. Y cabal solo el campo le copia. No le copia todo el mensaje, porque todo el mensaje sí es largo. Vaya, vamos al siguiente. Vaya, a ustedes como dicen que ya les enviaron un correo donde estaban sus datos, va. Me imagino yo que decía su propio nombre, si es que se los enviaron. Si en el que está ahí en el del grupo no está su nombre, va, porque esos son datos generales. Pero el nombre tiene que ser exactamente el mismo con el que usted se registró. Así, completo. No le vaya a quitar nada, así como se registró. Lo ponemos ya. Sí, pónganlo. Primero nombre y apellido, así es, ¿verdad? No apellido y nombre. No, así como nombre, como usted lo se registró, siempre es antes los nombres, no apellido y nombre, sino que normal va. ¿Todos saben cómo se registraron? Pero así que estos fueron O, a, o, alguien anotados no se, ya. o alguien no se acuerda. Estoy muy segura si puse todo el nombre, teacher. Como Yo igual. permítanme, voy a ver si les muestro esa lista, permítanme. Si les muestro ese dato sin que vean otra cosa. Vaya, sí se los puedo mostrar, así como están registrados. Se tarda un poquito. Vaya, ahorita se lo voy a mostrar cómo están registrados. Mírense allí, cada uno. Del 1 al 19, que es lo que yo veo aquí, véanse. Yo no estoy ¿Cómo no? Está más abajo. ¿Ya se vieron todos los que se miran ahí? Ahí está usted, Reina. sí. Va, ¿ya se vieron todos? ¿Cómo están? Yes, teacher. Yes. Espérenme que ya me perdí a dónde es que está dónde estábamos. Aquí.
Vaya, ese es el que Inglés Corporativo les proporcionó a ustedes. Lo mismo, va a copiar y pegar. Con el que El se correo de registra. nosotros, papá. Sí, con el que se registraron en la plataforma. El que Inglés Corporativo les proporcionó. ¿Ya lo pusieron todos? Yes. Everybody, everybody. Vaya, ahora No, él. teacher, aún no. El Todavía correo no. electrónico de nosotros, teacher. El correo propio, ¿verdad? Con el que usted se registró en el que el Inglés Corporativo le dio a usted. Con el que usted se registró. Por eso le digo, el correo propio. Es que no le puedo decir propio porque el propio es general. Podrías tener usted un propio y no es el que sea el de Inglés Corporativo. Al que me cae los mensajes, o sea, el que es de uso personal, el correo personal. Ah, vaya, ese es el que usted usa, vaya. Sería con el que abrimos la plataforma, ¿verdad? ¿Sí? Con el que abrieron la plataforma. En el que le envían los mensajes. Vaya, ¿ya todos? No, todavía no. Ya, teacher. Vale, sigamos viendo el video. Vaya, es el número de contacto que usted proporcionó. Si usted después cambió de número, no, ese no. Tiene que ser el contacto que usted proporcionó con el que lo han llamado, ¿verdad? Algunos de ustedes ya lo llamaron. ¿Con guiones o sin guiones, teacher? Sin guiones. Ok, ya me imagino que ya todos lo hicieron.
Continúo. Vaya, allí lo normal, ¿verdad? Van a desplegar la flechita y ahí seleccionen el departamento Y el sexo. de residencia, ¿verdad? Me parece que ustedes son de Santana. La libertad. Ah, La Libertad. ¿Residencia actualmente o residencia con la que se registraban? Porque en el caso mío, Se cambió. Alfredo, me cambié, exacto. Y pues no sé si es el que se proporcionó, porque en mi caso, cuando yo me registré, me dijeron en inglés corporativo que yo no me preocupara por la información que yo les proporcionara, porque recursos humanos a ellos les iba a proporcionar toda la información de nosotros. Entonces ponga el de residencia actual. Okay. Residencia. Reside, dice, no dónde reside. Bueno. Bueno, ahí eso era rápido, ¿eh? Ajá, actualmente. Vaya, municipio, ahí va a variar según cada quien. Y ahí en esto de la empresa, si sí puede hacer lo mismo, ¿cómo se llama? Bueno. La empresa de ustedes, no sé, porque como ustedes dicen que trabajan como en diferente, va. Tiene que poner Trabajamos el nombre de la en la misma empresa. compañía. Todos somos de la misma compañía, pero en diferentes áreas. Ajá, porque aquí a ustedes los pusieron como el Pedregal. Confecciones el Pedregal. Confecciones el Pedregal. Permítanme. Veamos cómo estamos según el registro de. Dice Confecciones del Pedregal. Sí, Confecciones del Pedregal. Confecciones del Pedregal SADCB. Eso tienen que poner Confecciones del Pedregal, coma SADCB. Así en mayúscula o Pero ahí no. no. Fíjese que en Ah, sí, HBI, SADCB sí va. Sí, eso sí va en mayúscula. hay dos confecciones del Pedregal. Está la Herradura y está Parque Industrial San Luis. Al final observo que dice El Salvador CEU. Salvador Sou entre ¿Y eso entre qué quiere paréntesis. decir? Que somos de Parque Industrial San Luis. Es para distinguir la planta. Y es para distinguir la planta, porque hay dos pedregales. Dos ¿Cierto? Ah, pues entonces plantas con pongan el mismo eso. nombre. Ah, pues pongan eso entre paréntesis. Igual, igual, igual. Pongan. SCU. Y ponemos Sí. SASB. Sí. Porque así está registrado. Y eso en inglés lo han puesto quizá porque su es coser.
Dey, no, dey. Ok, ya subo todos. Yes. Va, sigamos. Continúo. No, eso no. Ah. Se le salió. Qué bulla. Ajá, sí, pero les decía yo tal cual, razón social. ¿Podría apagar el micrófono, por favor? No sé quién que lo tiene. Bueno, ya lo voy a ver yo. Vaya, encontré quién. Vaya, así como les decía yo, ¿verdad? Tal cual, porque como eso es la razón social, tiene que ser idéntico, idéntico. Vaya, ahí podría poner otro mensaje, Marco, para que lo copien los demás. El nombre que está ahí en inglés corporativo, entre paréntesis, Regal International, SADCB. Exactamente así. Sí. ¿Sí? Ahí hay una flechita que se le da clic y ahí están todos los nombres. Ah, sí, ahí también. Se selecciona, sí, vaya, pues hagamos así. Sí, es que están las dos posibilidades. Sí, es verdad. Digámoslo viendo, porque sí, así lo explica también aquí. Vale. ¿Cuál era inglés corporativo? Inglés principiante módulo 1. En este, como no hay flechitas, si quieren enviar el mensaje, Marco, para que lo hagan más rápido todos. Pero y de las que aparecen aquí ya no es ninguno de esos. ¿Cómo no? Ahí está la información en los datos del curso. Ahí dice inglés principiante módulo 1. Solo inglés principiante módulo 1 va ahí. Sí. Vaya, me avisan cuando todos lo hayan puesto. Pero es que yo digo el nombre del proveedor. Se me quedó en esa parte. No, no lo sí. Copió usted. ¿Cuál era, Tichi? O sea, ese, permítame. Era en la flechita. Ajá, ¿cuál era? Ajá, en la flechita es
Entonces le da la flechita y elige el cooperativo. Regal International. Ahí Correcto. ve. Correcto, correcto. Ah, no, ese es el nombre de la empresa, ya lo pasamos. Pero sí, ese es el cooperativo. Ajá, el nombre del proveedor. Ahí está, hasta ahorita me va apareciendo. Vaya, ya pusieron todos el nombre del curso. Sí. Yes. 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 Teacher. Vaya, en esa parte es personal. Aquí no hay forma de. Ahí según usted considere cada criterio, ¿verdad? Insuficiente, deficiente, aceptable, bueno, excelente. Vaya, en esa parte de la fecha de inicio, tiene que ser exactamente la que está ahí, ¿verdad? Dieciocho de abril del 2023. ¿Ya la pudieron, ya lo pusieron todos? Yes. ¿Qué fecha fue la que inició el curso? 18 de abril, 18 de Okay, gracias. abril del 2023 y finalizó 17 de mayo del 2023. Esa también solo la puede copiar y pegar. No necesariamente tiene que buscarlo en el calendario, pero si usted gusta, búscalo en el calendario.
Vaya, en la anterior como que permítame. Estamos en esta parte, ¿va? Vaya, ahora la número 14, la número 14, aquí es donde vamos a tener cuidado. Vaya, dice, ¿cuál es el nivel de satisfacción después de completar el curso? Vaya, aquí usted, si usted va a seguir el curso, sí o sí tiene que quedar satisfecho. ¿Ok? Sí o sí. O sea, si usted va a seguir el curso, no puede dar insatisfecho. ¿Me entendieron? Porque eso, la pregunta es capciosa. Si usted da satisfecho, quiere decir que va a seguir el curso. Si no lo va a seguir, pues podría dar insatisfecho, pero no creo yo que ustedes pongan eso. Bueno, Entonces oigamos. los que ya no seguirán van a poner insatisfecho con... No, o sea, Aunque ya no siga, pero si nos sentimos satisfechos, va satisfecho. todos pueden poner satisfecho. Lo que no pueden poner en satisfecho son los que no, los que van a seguir. Los que ya no van a seguir. Pueden poner ambos. Ah. Eso de otros cursos ya es opcional, va. Usted decide si, vaya, ahora, si ya terminó la encuesta, le va a salir esta pantallita. Entonces, usted le va a tomar la captura y la va a enviar ahorita en este momento en el WhatsApp con su nombre. Póngale su nombre completo. Y las últimas dos las vamos a responder. O sea, es opcional suyo. Las últimas dos son opcionales. Dice, mencione qué otros cursos son de su interés, es personal. Comentarios es opcional. Si usted lo quiere poner o no lo quiere poner, son opcionales esos dos. Vaya, Y final. da usted ahí, ¿verdad? Vaya, entonces en este momento necesito que me veo yo que hay 16 presentes. Necesito 16 capturas ahorita en el WhatsApp con su nombre. Teacher, para que aparezca esa pantallita, tenemos que darle a enviar. ¿Sí? Samit dice ahí, ¿verdad? Pero eso es en inglés, no sé yo cómo le salió a ustedes en español. Aquí, ¿verdad? Summit. Eso quiere decir enviar.
Teacher a nosotros nos está hablando. Ay, no estoy viendo. Victoria, nombre completo, por favor. Vaya, más tardecito voy a volver a ver esto y voy a tipo como pasar lista, así viendo cada una de las capturas. Vaya. Okay, continue with the class, guys. Okay. There is and there are. There is and there are. Okay, plus quantifiers. Okay, there is and there are. They mean existence. Okay, existencia, que hay algo. Okay, eso está, existe. Okay, in this case, you use that. There is for singular. There are for plurals. There is an ATM across the street. Okay, that is that. There is, okay, exists an ATM across the street. There, in this case, there's, you have the contraction. There's a recruitment center on the corner of Roosevelt Street and First Avenue. There's no clothing factory around the corner. Okay, in this part, si recuerdan, en esa parte les expliqué yo que ustedes lo pueden hacer así, ¿verdad? There's no, es una forma bastante usual, coloquial. No es que esté malo, ¿verdad? Sino que así se usa. Pero también podrían decir there isn't. Que there isn't todavía es un poco, podemos decir, coloquial, pero no tanto. Y lo más formal es there is not, ¿verdad? There is not. Cuando ustedes escriben, el inglés es formal e informal, es coloquial y bastante informal. Pero cuando ustedes escriben, tiene que ser siempre formal. ¿Ok? Entonces las contracciones en forma escrita no se usan cuando usted está escribiendo un reporte, un informe, una carta, algo en inglés. No se usan las contracciones, okay, en el inglés formal. Esto es bastante coloquial cuando se usa. Coloquial quiere decir bastante de habla, bastante de conversación. Quiere decir coloquial, coloquial. Okay, entonces, cuando es coloquial, entonces sí se usan.
contracciones. Si usted está escribiendo y está reflejando que es coloquial, entonces lo puede poner. Pero usted ya se sabe que usted está reflejando que es coloquial, ¿okay? Eso no lo he explicado antes. De repente lo quise explicar para que ustedes sepan. ¿Ok? There are is for plural. There are is for plural. Ok, example, there are a lot of companies down the street. There are some supermarkets on the right and left side of the street. There are no hospitals on various streets. Ok, there are a lot of es, me está indicando mi cantidad, ok. Quantity. Estos se llaman quantifiers porque me indican una cantidad. A lot of es bastante, un montón. Son algunos, ok. Son algunos. En no, nada. Pero también es cuantificador el artículo an en a. También es cuantificador porque ellos me indican a mí que es uno, ¿verdad? Si usted dice there is a recruitment center, es igual que usted esté diciendo there is one. There is one. Si usted dice there is a, hay una. There is one, hay una. Entonces, ambos significan singular. Entonces, a siempre es el artículo que se le coloca para singulares y me indica una cantidad, o sea, es uno. Okay, en plural tenemos lot of, bastantes, en some, algunos. En no, nothing. Ok, according to that, complete the exercise, please, writing. There is, there are, or a quantifier.
Are you ready? No ready. Ready, ready, ready. Okay. No ready. So, I'm not ready. Okay. Wait, wait. Hello guys, are you ready? No, dude. Yes, teacher.
Give me the question and answer. Number one, Rafael. Number two, Reina. Number three, Jaime. Number four, Victoria. Number five, Lady. Number six, Moisés. Okay, give me the number one, Rafael. There is. Are you sure is that is the correct way of asking questions? Hello. Me parece que así es, teacher, o no. No, there is es afirmativo, ¿verdad? There is es afirmativo, pero como acuérdese, para hacer preguntas siempre el verbo to be se mueve adelante. Entonces me queda Is there? is there. Ah, okay. Okay, is there an elevator in the building? Answer. There is a lot. Vaya, hay una pequeña reglita que en respuestas cortas de preguntas de sí o no, siempre en la respuesta negativa siempre se contracta. Entonces ahí sería no, there isn't, ¿verdad? ¿Está bien así, teacher? Sí, es ok, pero solamente una E se ha comido, pero no es gran cosa. Ah, dere, ah, sí, tiene No razón. hace nada. No, las dos cosas tengo, sueño ya y hambre. Ah, sí, ya lo había notado. Se le nota en los ojitos así chinitos. Ok, pero ya va a tener vacación, va. Todo esto, tío, más de una semana. ¿Cuándo les han dicho que van a regresar? No les han dicho. Bueno, No han sí, va dicho a nada. seguir. Solo nos dijeron que una semana No. íbamos a descansar. Pues yo creo que es el 29. El 29 de mayo. El 29 estaban diciendo. Ajá, porque esa fecha me dijeron a mí. Y sí me Y ayer volvieron a meter. llegaron. Sí me volvieron a meter en este Perdón. horario, fíjense. Bueno, que sea Bueno, lo que lo Dios bastante. quiera. Que sea lo que Dios quiera. Porque me quedaba mejor el otro. Pero Diosito es el que lo guía a uno en las cosas que a uno le convienen. ¿Y ¿Va? usted no va a acompañar, teacher, o no? Fíjense de que no sé qué grupo me van a dar, porque de ustedes son tres grupos. Pero no sé si los tres van a subsistir, porque este grupo se cortó bastante y el mínimo de participantes es de 20. El mínimo. Y estaba viendo los otros grupos que también se han retirado bastantes. Son de los tres, estaba viendo ahí, cruciando yo. Vi que sí se han retirado también de los otros, así que no dudo que los tres sobrevivan, pero eso ya no es tema mío, ¿verdad? No sé cómo quedarían ustedes, pero no creo yo que ustedes queden juntos, pienso. Yo creo que van a quedar dispersos. Con los otros compañeros, pero de todas maneras, como son compañeros de trabajo, ya se conocen, ¿va? Ok, continue the number two. Uy, me fui para allá.
Ok. Reina, no le escuché muy bien. ¿Se me dijo is there or are there? Are there. Ah, ok. Are there. Ok, allí como que sí, hizo falta una palabrita. Ajá. Bueno, no solo una, sino que varias. Are there some windows? Are there some windows in the bathrooms? The answer is yes. Yes, yes. They are. Yeah, there are. Okay, thank you very much. Number three. Are there a lot of large desks in the office? Are there a lot of large desks in the office? No, there aren't. No, there aren't. No, there aren't. Okay, question number four. Is there a cafeteria near to your factory? Near your factory. Is there a cafeteria near your factory? Answer. Yes, there is. O se puede contratar. Yes, no, no, las respuestas cortas no se contractan en afirmativo. Solo en negativo. Okay. Yes, there is. Yes, there is. Okay, number five. Is there a second floor? Is there a second floor? No, there isn't. Mm-hmm. A second floor. Question mark. Is there a second floor? Okay, ya estaba el question mark. Is there a second floor? No, there isn't. ¿Ya se fijaron qué rápido escribo yo? No, there isn't. Okay, number six. Who is number six? Are there some gardens in your company? Are there some gardens? Are there some gardens in your company? In your company? Yes. Yes, there are. Yeah, there are. Yes. Yes, there are. Okay, and that is how we finish this part. Reviewing the use of there is and there are. Okay, now reviews the adjectives. Okay, what are the adjectives? The adjectives are words that describe nouns. For example, here, if we want to describe rooms, we can say comfortable. Okay, there are comfortable rooms. Comfortable rooms. There is a huge parking lot. Okay, here we are describing the parking lot. How is the parking lot? Huge. Okay, there are nice places to rest. Okay, how are the places? Nice. There is an illuminated training room. How is the training room? Illuminated. Okay, negatives. There is a narrow reception area. How is the reception area?
It's narrow. There are small offices. How are the offices? They are small. There is a disgusting kitchen area. Okay, well, how is the kitchen area? It's disgusting. There is a smelly living room. How is the smelly? The living room is smelly. Okay, so the adjectives are words that describe nouns. When you have this context, you are saying there is, there are, in describing, you use the adjective before the noun. But because you are using there is and there are. In the case of you are using describing, wait a minute, please. Okay, yes, continue. Wait. Qué lindo, Manuel, ¿verdad? Ya leí el mensaje. Ok, algunas veces tengo que poner el, apagar el micrófono porque aquí como en Soya vieran cuánto vendedor hay y algunos gritan enfrente de la casa. Ok, what I mean, pues. Ok, les estaba explicando de que, bueno, voy a seguir, de que en ese contexto sí se usa el adjetivo antes del sustantivo, ¿verdad? Pero en el ejercicio que vimos, si ustedes se recordarán, y yo vi que ahí es como que algunos se tuvieron dudas en el uso, es cuando estamos diciendo, por ejemplo, si yo digo yo, mis compañeros son callados, por ejemplo, my coworkers are quiet. En ese contexto, cuando se usa después del verbo to be, es después del verbo to be. Okay. Mis compañeros son callados. My classmates or coworkers are quiet. Okay. Pero es porque estamos describiendo cómo son. En ese caso, como estamos describiendo cómo son tal personas o cosas, vamos a usar el verbo to be, que es el verbo que se usa para decir que cómo es. Acuérdense que el verbo to be es ser o estar. Entonces, ¿cómo es tal cosa? Es así, ¿verdad? Entonces, ahí es donde usamos el adjetivo. Entonces, en ese contexto que vamos a describir cómo es tal persona o tal cosa, es después del verbo to be. ¿Ok? Valga la aclaración por el ejercicio que la vez pasada estaban unos ejemplos que no se acoplaban a estos. ¿Ok? Correct the errors. Ok, here there are some mistakes. For example, her blouse is tight very. ¿Cuál será el error? Her is very tight blouse. Exactly. ¿Podrían ponerlo ustedes los que escriben siempre aquí las correcciones, por favor? Voy a dejar aquí a que se diviertan escribiendo. El último día. Sí.
Okay, en la número uno no me fijé quién la escribió, pero no importa en este momento. Veamos. Okay, ya vi. Vean ustedes, la corrección era very tight, ¿verdad? Very tight, pero solo eso. Ok, her blouse sí se mantiene porque estamos hablando de la blusa de ella. Ya veo que lo borraron, ¿verdad? Vuelven a poner, por favor. Her blouse. My boss. Very tight. Very good. Jaimito. Okay, continue with the next. ¿Cuál será el problema en la número dos? What's the problem? What's the problem? What's the problem in the number two? This company is okay? Produces? Expensive products. Okay. ¿Sería el verbo el problema en la número dos? En expensive no lleva la S. Ajá, o sea, no es el verbo porque, ay, le he borrado, Jaimito. No es el verbo porque acuérdese que la tercera persona siempre lleva S, ahí está bien el verbo. El que no lleva la S es el adjetivo, porque los adjetivos no se pluralizan. Ok, number three, we love black shirts, same problem, right? Same problem, no S. In the number four, my boss have two cars nicest. La número cuatro está todo malo, ¿va? Hoy sí hay más errores. Veamos, detectemos. Has en vez de have. Ajá, exactly, that is one. Segundo error, hay tres. What is the mistake number three? Nice. Yes, okay. No, it's not nice, it's only nice. Nice. Ajá, pero hay otro más. Le falta una. Le falta una. Ah. Cars nice. La S de cars no debería estar ahí porque ya dice dos. Dice two cars, digo yo. O sea. No. Vaya, la posición de los... La posición del adjetivo en relación al sustantivo. ¿Cómo es? Nice car. Antes. Nice cars. Ajá. Nice cars. My boss
has two nice cars. Nice, no es in the nice. No es in the nice. Only nice. Si llevara esa S, tendríamos que pronunciarlo nices, ¿verdad? Pero no, no la lleva, entonces solo es nice. My boss has two nice cars. And that's it, I guess. Very good. Good correction. And we continue. Okay, the last topic of we have to review is preposition of place. Okay, we have among, in front of, near, and past. The question is, where is the park located? It is located among many places. Where is the sport palace located? It's located on various streets in front of the park. Where is the mall located? It's located near the restaurant. Where is the church? It's located past the school. Okay, when we use the preposition is place, it's because we need to give a location. Okay, where one place is related to another place. For example, the park is related to many places. The sport palace is related to the park. The mall is related to the restaurant. The church is related to the school. How is the church related to the school? It's past the school. Okay. The restaurant near, okay, near the mall. The park in front of the sport palace. Okay, many places are among the okay, among park of the park, okay, in the park. The park is among many places, in the other words. Okay, so the preposition of place give us location or places, in this case. Okay, questions? Write the question with where. Use contractions. Do it. Hagamos todo esto juntos, eso es rápido, ¿ok?
Tell me the question number two. Where is the office? Where is the office? Question number three. Where is the bookstore? Aquí me alguien me está haciendo la competencia, va. Where is the books? Where is the bookstore? The books store. Bookstore. Question number four. Where is the pharmacy? Okay, very good. And that's it. That's it. When I say that's it means eso es todo. Okay, fíjense que todavía tengo que quedarme con alguien hoy. Voy a pasar la lista ahorita y vamos a ver si todos están. Yo creo que sí a todos. Pero por si acaso voy a chequear. Que ahorita voy a pasar lista y de un solo voy a chequear eso. Alfredo. Present, teacher. Always present, right? David. Present. Usted, yo no creo que usted no faltó ninguno, va. No, teacher, ninguno. Jaime. Present. Jenny. Present. Lady. Present. Luz. Manuel. Present. Manuel. No, no sé si se le abrió el micrófono a Manuel porque ya no le escuché de por último. María Edith. Marco. Manuel ya le puso al teacher. Present, teacher. Manuel ya le puso ahí en el chat. Ok. ¿Y María Luisa? Present. Moisés. Present, teacher. Mónica. Ella sí no vino. Rafael. Present, teacher. Reina Milagro. Ella tampoco vino. Dos me faltaron. Reina Abigail. Present. En Zulma. En Victoria. Present. Vaya, quienes me mandaron es Rocío, María Luisa,
Jenny, Reina Abigail, Moisés, Manuel Alexander, Marco Antonio, Luz Yamilet, Lady Rafael, Alfredo, David, Zulma, Jaime Vladimir, Victoria, María Edith, y Mónica. De acuerdo a eso, solo veo que me falta Reina Milagro. Es la única que me falta, Reina Milagro. Ahí se la ven, ahí le cuentan, oigan. No, 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 no va a ser necesario que le cuenten, la van a llamar, que no es lo mismo. Ah, aquí estoy leyendo el chat. Va, ok. No dije quién me iba a quedar, va. Quiero ver a quién voy a seleccionar. Hay varios que nunca se quedaron. Vamos a ver, Moisés se quedó. Sí, se quedó. Va. Zulmita, usted es la afortunada. Usted se sacó la lotería esta noche. Ok. Ahí se me queda, Zulmita. Ya casi terminamos. Ok. Y los que todavía no me terminaron la plataforma, que creo que ustedes ya todos prácticamente lo habían hecho, okay. Termínenla. Ok. Hoy en la noche, a las 12 de la noche exactamente, yo ya empiezo a pasar eso. Para que ya mañana ustedes ya sean graduados. Ok. Continue with the last exercise in the manual. Ok. Here we have write sentences about the places around your workplace. Use preposition place to describe their location. Okay, for example, what places are around your workplace? Vaya, en esto fíjense de que yo sinceramente no me imagino cómo es el lugar donde ustedes trabajan, no me lo imagino. Pero no sé si yo sí. ¿Es un lugar bien solo? Parece que la vez pasada ustedes me habían dicho que es un lugar solo. ¿Hay cosas así alrededor donde ustedes trabajan? No, porque si, de acuerdo a eso, ¿funcionaría ese ejercicio o no? Porque son 5 lugares que tendrían que ustedes decir que están en relación a su lugar de trabajo. De lo de afuera, lo que les rodea. Sí. Enfrente de caballería. Sí, se podría decir enfrente de caballería, enfrente de la autopista, a la par de la ferretería. Hay bastantes. Pues sí. Pongan ahí unos tres nada más. Ok, do it.
Okay, everybody. Vamos a ver, dígame los que ya tengan, okay. Number one. It's on Pan American Street. It's on Pan American Street. Between Marítimas del Pacífico and Lemus. It's between Marítimas del Pacífico and Lemus. Marítima del Pacífico. Y así se llama Marítima. En Lemus. Pacífico. Marítimas. In front Caballería. Marítimos, dijo, marítimos. Marítimas. Marítimas. In front Caballería. In front Caballería. It is in front of, across from, no, o in front of? In front. In front of. O sea, no se pasa calle. Sí, se pasa calle. Entonces, across from. Across from. Y it's across from Caballería. Paz Marítima del Pacífico. It's Paz Marítima del Pacífico. Ahí depende de qué lado se agarre, ¿verdad? Pero como está el sentido de San Salvador a Santa Ana, solo sería uno. Ah, okay. Por lógica tiene que venir de Santa Ana, de San Salvador a Santa Ana. Entonces, por eso tomé la relación de la derecha a izquierda, pasando Marítimas del Pacífico. Ah, ok, it is past Marítimas del Pacífico. En another. Maybe there is another, no. That's it. Okay, that's it. That's it. Ya no me quisieron decir, va. Ok. Ok, guys, no terminamos este manual. Eso sería todo entonces. Me voy a despedir. Que ha sido un gusto haber trabajado con ustedes. Espero que sigan adelante. No sé, nunca se detengan. Aprovechen si ya comenzaron. Terminen, ¿verdad? No sean de las personas que comiencen algo y lo dejan tirado, sino que las personas que comienzan una meta y la continúan hasta que la cumplen. Ok, entonces eso sería todo, guys, y me quedaría solo con Surna. Ok. Muchas gracias, teacher, por todo. Excelente, thank you, teacher, maestra. Por todo. Take care of yourselves. Y excelentes compañeros todos también. Sí, your excelentes compañeros. Everybody. Me gustó este grupo. Ok. Bye, bye. Bye bye. 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 Blessing. Gracias, teacher. Bye a todos. Bye. A ver, tal vez en el futuro nos volvemos a cruzar, teacher. Sí, como me han dejado en el mismo horario, no sé. Yo creo que algunos de ustedes me lo pueden encontrar. Ok. See you. Bye bye. Teacher, I have a question. Yes. Va que no se sabe cuántas vacaciones nos van a dar, nos tienen que informar ellos, ¿va?
Y a mí me han dicho el 29. 29. Uh-huh. Ah, pues sí. Thank you. Thank you for our teacher. Okay, you take care, Marco. Okay, Zulmita, ¿qué tal? ¿Cómo está ahorita? Ahorita con sueño. Sí, sí, se le nota que quizás le queda bien lejos el lugar de trabajo. Sí, a las 4:30 me levanto. Ajá, y entra a las 7 o 8. Sí, pero llegamos a las 6, como pasa un bus, la 276, que esa me deja acabar frente a la fábrica. Si no agarro ese bus, me agarro la tarde y gasto más pasaje. ¿Y usted es de planta? ¿Es de planta usted? No. Pero siempre es pesado el trabajo, ¿verdad? Sí, yo la miré a usted en todo el curso, que sí, sí, puso bastante de su parte, pero algunas cositas, quizás algunas veces me fijé que se le quedaban ahí. Pero no sé si usted miraba los videos. No le quedaba tiempo, quizás. Sí, le medio lo veía. A veces cuando estaba en cafetería, nomás llegaba a trabajar. Antes de entrar, me ponía a verlo, pero de repente ya no, ya entro yo a trabajar. ¿Y lo que más le costó del curso sería? El verbo to be, eso me cuesta bastante. El verbo to be, el famoso verbo to be. Si quiere, le doy una explicadita ahorita. Bye. Ya aprovechando el último día. Vaya, del verbo to be. Es importante que lo entienda porque eso lo va a seguir viendo en el otro curso si continúa o si siempre que usted vea algo en inglés, siempre eso es lo primero que le van a enseñar, el verbo to be. Vaya, el verbo to be, que sí, tan famoso, ¿verdad? Tan famoso. Solo be es el verbo, ¿verdad? Solo be es el verbo. El tú se le pone antes porque quiere decir que no está conjugado. Hay muchos verbos que si por ejemplo el verbo move, es el verbo moverse, ¿verdad? Si usted le pone tú, quiere decir que está en infinitivo, que no está conjugado. Entonces el verbo to be, siempre dicen el verbo to be, pero el verbo solo en sí es be. Y to be se dice porque no está conjugado. Sí. Entonces, si no está conjugado, entonces quiere decir que al conjugarlo, si el verbo es irregular, porque el verbo es irregular, al conjugarlo cambia. Toma tres formas, ¿verdad? Y cenar. Esas son las tres formas que toma. Am is and are. Va a depender de esas tres formas, como yo digo. Si yo digo I am, es decir, yo soy o yo estoy. Yo soy o yo estoy. Las dos cosas significa. O sea, el verbo to be significa dos cosas. Que la persona es o la cosa es o está en un lugar. Por eso es porque decían I am beautiful, ¿verdad? Yo soy inteligente. Yo uso el verbo to be para decir que yo soy tal cosa, para
como la esencia, ¿verdad? De la persona o de la cosa de que estamos hablando. Sí. Pero también puedo decir, I am in the classroom. También puedo decir, yo estoy en el salón. I am in the classroom. O sea, tiene los dos significados. Yo soy y también yo estoy. Así en las demás cosas, ¿verdad? Es, I am. Pero she va a decir, she is. He is. You are. We are. They are. Esas son las formas que van a... Porque son plurales. Ajá, entonces siempre, siempre hay, o sea, yo siempre va a ir con am. She, o sea, ella siempre va a ir con is. He, que es él, va a ir con is. You, que you es, tiene tanto singular como plural. Porque you quiere decir usted, pero también quiere decir ustedes. Entonces, el you es para ambos. Y ambas formas ocupan are. Tanto el singular como el plural, usted siempre dice you are. Nunca va a decir you is o you am, ¿verdad? No, porque el verbo to be tiene su forma según el sujeto. Entonces va a decir we are, nosotros somos, they sí. are, ellos son. Esa son, es la forma que se usa el verbo to be. Si ya va a decir uno negativo, pues solo le aumenta la partícula not. Y ya va a decir una cosa negativa, ¿verdad? Yo no soy, tú no eres, ella no es. Y si es pregunta, el verbo to be siempre cambia de posición. Para hacer la pregunta de sí o no, ¿se acuerda de que había un ejercicio ahí que de la clase de hoy que había que poner el en pregunta? Entonces el verbo, siempre el verbo to be va antes de la pregunta. Is she a teacher, por ejemplo? ¿Es ella una profesora? Entonces, solo cambiamos de lugar el verbo to be, lo ponemos adelante y ya es una pregunta. ¿Is she a teacher? Respuesta, yes. She is. Sí, ella es, ¿verdad? No, she isn't. No, she isn't. No, ella no es. Más que todo, ¿qué es lo que no, le costaba identificar? O sea, cuando poníamos... Ajá, eso también, que teníamos que cambiar las palabras de lugar. O sea, ajá, en la pregunta. Oye en español, ajá, no se oye en español, no se escriben en inglés. Sí, es como usted dice, ¿Es ella una profesora? Sí, también en español suena así, ¿verdad? ¿Es ella una profesora? No dice, ella es una profesora, no, ¿verdad? ¿Es ella una profesora? Entonces, ¿is she? Sí. En el caso de we, por ejemplo, ¿are we classmates? ¿Somos nosotros compañeros? Siempre la respuesta tiene que ser lógica. ¿Somos nosotros compañeros? Les pregunto a usted. Usted me dice, ah, sí, ustedes son, ¿verdad? Yes. Porque esta es otra cosa que también tenían alguna duda cuando se usa. Vaya, una cosa es que usted tiene que tener la lógica de lo que pregunta. Si usted le dice, ¿somos nosotras compañeras? Le pregunta a alguien, ¿verdad? Y esa persona le responde a usted, sí, ustedes son, ¿verdad? Porque es a ustedes que le está respondiendo. Entonces, ¿cuáles ustedes? You, ¿verdad? You. You. Y la respuesta negativa, no, you aren't. Les estaba explicando yo ahí en la clase de hoy no. que la oración, la respuesta negativa siempre se contracta. Y la oración, y la respuesta afirmativa no se contracta. Mire, yeah, you are. Y la negativa, no, you aren't. Sí se contracta. En esos días que esté de vacación, bueno, yo así le digo, vacación, en pausa,
Vea unos videitos ahí. Vea unos videitos ahí solo del verbo to be. Ver to be. Vea el video y mire, ahí hay infinidad. Para que el próximo sí, curso que pongo, haga. Yo me pongo a buscar así videos. Cuando tengo tiempo los veo. Más que todos los fines de semana. Los PowerPoint que usted manda, yo los copio. Día a día los voy copiando. Nomás vengo de trabajo, los copio y ya los tengo en el cuaderno. Y así como voy repasando. Sí, pero de seguro para nada está ahora ya igual como cuando comenzó, ¿verdad? De no, seguro. Hay muchas palabras, muchas cosas que sí he entendido. Vaya, entonces eso es lo que le invito yo, que vea unos videitos ahí de YouTube y para que esté bien, no tenga dudas y esté más segura en el próximo curso. Ajá, no, sí. No tenga dudas, no tenga tantos vacíos, porque los nuevos contenidos van a necesitar más su atención. Y no puede arrastrar usted cosas anteriores que no haya entendido. Otra cosa que tal vez, me imagino yo que tuvo problemas, es cuando se vio el presente simple, ¿verdad? En la cuestión de los verbos, ¿verdad? Sí. Eso sí es natural. Pero en el segundo módulo se le sigue explicando. Ahí va a repasar, ya va a ver. Se le sigue explicando más. No. Ese tema se vuelve a ver otra vez. Así que eso sería todo entonces, Zulma. Ah, voy a dejar de compartir. Ok. So have a nice night. Vaya a dormir. Thank you. Descanse. Good night. Good night. Cuídese. You too.